Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos un encuentro con la artista Iris Viviana Pérez, quien no estará aquí, pero estará su obra, ella presente, ella viviente. Bienvenidos. Bienvenido. Amelia, hola, Fidel, estamos muy alegres porque cuando nosotros hablamos de un artista que se merece todos los honores, una artista talentosa, con vida propia dentro del arte, con una poética verdaderamente visual, además con una visión de mundo desde el punto de vista de la plástica nacional, hay razones para estar alegres. Claro. ¿Qué creen ustedes? Claro. Mire, yo a propósito de eso, yo he sido sorprendido en mi buena fe por este texto, este poema visual, esto que se llama, óigame bien, un cuadro, una pintura, y es un bello poema jeroglífico que yo quiero que los amables televidentes vean esto. ¿Es esto una obra de arte, una provocación o un lenguaje? Lo que sea, es bienvenido a Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Además, un texto oceánico, literal, poético, verdaderamente un poema visual. Felicitamos a Iris Pérez, de verdad. Mire, incluso me voy a atrever a pedirle ese texto. Yo solo voy a comprar ese texto. Porque eso es una cosa que para, a mí me ha conmovido esto. Y tan sencillo, señores. Claro, claro. Sin cosas. Esto es parte de una obra que tiene realmente una trascendencia muy especial. Porque Iris Pérez es una trabajadora. Ya recuerdan ustedes con aquella obra allá en el Santo Cerro de la Vega, este monumento, este Cristo. Pero cada vez que ella enfoca un problema universal humano, vemos una calidad, no solamente un problema de visualidad en el sentido técnico de la palabra, estamos viendo toda una problemática existencial, filosófica a través de un arte, del dibujo, de la pintura. De verdad que yo me siento emocionado al ver estos papeles que están aquí, pero son papeles tremendos. Además, papeles que hablan. Yo no diría que no son papeles, son lenguajes. Dibujos que provocan. Este texto visual, porque es un texto visual. Claro. Podríamos llamarle el signo y el garabato. Sí, parodiando Octavio Paz, claro, el signo y el garabato. Pero sí, poético, es una, exacto, cosa tremenda. Además, y es una provocación. Es como un palimpsesto también, una escritura, sí, debajo de una escritura que hay que raspar para ver qué pasa. ¿Qué hay debajo? Todo, no, ¿qué hay debajo? Sí. ¿Qué hay allí? Qué tremendo. Cripto escritura, sí. Y Amelia, yo... Iris no está presente hoy con nosotros, sí, en físico, sí, y este es uno de los programas en que hablamos de un artista visual contemporáneo dominicano, no presente, pero está presente su obra, ¿no? Claro. Y además, ella es nuestra invitada ausente. Y además su ejercicio artístico. Pero en la próxima semana estará con nosotros. Sí, en la próxima semana estará con nosotros. Yo quería, a propósito de este banquete visual que tenemos aquí, conversar algo que desde hace tiempo me preocupa, y es hoy la redefinición de la obra de arte, no nada más como obra de arte, como objeto sagrado, como objeto consumado, sino como objeto vinculante con el mundo, como objeto no nada más educativo, eso sería reducir, como objeto que dialoga con los demás, como objeto estético inmanente y trascendente. Al mismo tiempo. Incluso, a la vez. A la vez, sí, esa condición que tiene la obra de arte de ser. Y pensaba en eso a propósito de algo que tú dijiste en nuestro programa pasado. La obra no es solo pensamiento, es modo de querer, modo de ver y de deber ser. Algo que me provocó en esta fenomenología. Sí. Nosotros estamos asistiendo hoy a una artista joven, Iris Pérez, dentro de los nuevos lenguajes, dentro de las nuevas mediaciones artísticas. El arte contemporáneo se vale de muchísimas técnicas. Y yo diría que esta mujer joven de la generación de los 90, profesora de la Escuela de Bellas Artes, es uno de los mejores ejemplos de lo que es la diversidad
en el arte, de lo que son realmente esas mediaciones que permite el arte contemporáneo. Nosotros podemos observar, y lo vamos a ver en toda la trayectoria del programa, un artista que se renueva cada día, que cuando sale el sol, ella vive frente al mar, ella dice que ella lo primero que hace es colocarse frente al trayecto del sol, como nuestro poeta Pedro Mir en su poema Hay un país en el mundo. Y ella dice que ese sol es lo que la nutre. Y de hecho, Odalis tiene un catálogo ahí en el que aparece la hija del sol como título de ese catálogo. Y es que ella, Iris Pérez, es una persona, como podemos ver en la pantalla, se expresa mucho a través del dibujo. Ella es excelente dibujante y es profesora de Bellas Artes, además. Entonces uno le pregunta a Iris Pérez, Iris, ¿por qué te sientes tan cómoda con esos trazos simples, con esas líneas que parecen infantiles en un momento determinado? Ella dice que no ha perdido su identidad de niña, que ella se presenta como esa mujer niña que a través del tiempo evoluciona, pero evoluciona siempre hacia un fin, y es al fin de la expresión más ingenua y más simple de lo que es el arte. Pero lo expresa a través de la cerámica, a través del dibujo, a través de esa pintura que nosotros hemos visto en estos momentos, ese colorismo, ese cromatismo lleno que ebulle lo que es trópico, Odalis, sí, lo que es en materia y lo que es en este caso toda una imaginería dentro de lo que son los códigos estéticos de los nuevos tiempos. Advertía yo también que dentro de la renovación, dentro del planteamiento visual, dentro de lo que se llama ese movimiento de la imagen, tal y como podemos ver en la pantalla, el rescate, no de la infancia, sino de lo originario, en esta pero también se de la mantiene. Infancia. No, pero yo diría, no infancia en el sentido tópico de la palabra, sí, sí, sino en el sentido móvil. Sí. Cuando yo digo de origen, yo estoy hablando de infancia. Sí, por supuesto. Pero dentro sí. de un nivel ya más prolongado y además más aceptable de diálogo, de visión y de planteamiento de un espacio, sobre todo porque sí. la infancia es un espacio, y un tiempo, claro. pero un espacio. Claro, claro. O sea que estamos viendo que ese universo que está allí ya es un universo diferenciante. En el caso de ella, cuando vemos este tipo de trabajo, estamos viendo un camino, un aspecto, un tiempo, un espacio y sobre todo un horizonte de expectativas. O sea que a partir de ahí podemos ver también lo que se llaman los vínculos, pero vínculos no referenciales nada más, sino vínculos estéticos, en base a códigos, como dice Amelia, estéticos y visuales. Claro. ¿No? Cosa que asegura un espesor de la obra, un tamaño de la obra, no en el sentido físico, sino en el sentido cualitativo. Es tan importante la obra de esta mujer artista que ha trascendido la frontera de nuestro país, y ella ha estado en Mujeres del Mundo, Women of the World, a través de una exposición itinerante que ha recorrido todos los continentes. Eso es algo que quizás nosotros no tomamos mucho en cuenta, pero yo digo que hay que cacarear sí. un poquito sí. sobre nuestros artistas, porque, óyeme, una mujer que ha estado presente en Grecia, en las Olimpiadas de Atenas, en España, que ha estado presente en todas partes del mundo a través de ese itinerante, óyeme, merece ser elogiada, merece ser tomada en cuenta. Y de hecho, en Santo Cerro hay una obra espectacular, monumental, que Odalis, usted se refería sí, a ella fuimos. Ahorita, a propósito de esas tabletas que nos recuerdan un poco a Mesopotamia, ¿verdad? Esas tabletas de los, claro, del arte de Mesopotamia. Esas tablillas de la glíptica, esa técnica glíptica, que usaban sí. los mesopotámicos. Y ella eso lo recrea en esas múltiples tabletas que tienen el Nuevo Testamento sí. como parte de esos símbolos, como de esa dialéctica exacto. de la semiología en el arte. Sí. Además, esas inscripciones, el hecho de que un artista visual se haga poeta visual y utilice la letra, utilice el signo, claro. ¿no? el jeroglífico y todo ese tipo de inscripciones, realmente es, hay que aceptar el hecho de que su validación de esos espacios y de esas posibilidades técnicas sean tan actualizadas y al mismo tiempo tan dialogantes como se expresan en esa misma pieza que yo enseñé para los amigos televidentes. Yo pienso que ella es una artista muy sensible.
Y vamos a decir que su arte expresa mucho lo que es el perfil psicológico de los personajes niños, pero también expresa mucho lo que es la sociología en el arte, porque ella tiene una sensibilidad social que se hace latente en su obra, en múltiples obras que hemos visto. De hecho, ha estado presente en muchas exposiciones en nuestro país, en arte, en la Galería de Arte Arawak, en ese Museo del Dibujo, sí, de nuestra, sí, amiga Mildred Canahuate. Ella siempre ha estado presente, pero a través de esa temática que enfoca mucho lo social, Odalis. Sí, hay algo dentro de lo social, como muy bien tú has dicho, que hay que tomar en cuenta, y es el problema de la participación y la presencia de estas imágenes sin ser diferenciadas, porque para Iris, estas entidades, estos cuerpos, están vivos en la realidad. Claro. Algo que realmente podría parecerle a los amigos televidentes chocante, paradójico. ¿Cómo es posible que esos muñecos que están ahí estén, sí, vivos? No, yo no soy ese. Sí. Pero sin embargo, fíjate que provoca ver lo que se llama esa alteridad. Claro. Porque eso es una alteridad que se presenta como... Pero todos estamos así, una vez, claro, solos, acompañados, claro, una vez en el espacio exterior. No estamos nada más dentro de nuestras casas, claro, en nuestras intimidades. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad de ser públicas estas imágenes, de estar presentes en lo que se llama un círculo social, no en el sentido político de la palabra, sino en el sentido integralista de la palabra. Sí. Creo que merece una reflexión, sí, una visión, la, la denuncia de la marginalidad, sí, a través de unos códigos visuales simples, de trazos simples, de líneas con diferentes espesores, porque fíjense que ella usa mucho el recurso en el dibujo de los espesores de las líneas. Y nos recuerda un poco a Picasso, o sea, esos trazos, a ¿verdad? Gors. Y también cuando nosotros observamos Odalis, esa magia de la aguada. Sí. Ah, claro, porque eso es un efecto también. O sea, esa magia a la que Amelia se refiere es realmente... No nada más una técnica. No, miren, por ejemplo, aquí. Miren esto que estamos viendo. O sea, estoy hablando que no es una técnica, es un universo. Claro. Y un universo de formas. Sí, yo quisiera referirme a hemos hablado de el tema de la infancia en Iris es constante, es recurrente. La recurrencia de la infancia como el espacio y el tiempo del origen. Claro. El espacio y el tiempo de todos, ¿no? Sí. Su propia infancia y la infancia nuestra y la infancia de todos. Claro. Pero también el otro tema es la ciudad. Esos infantes están en la ciudad más que en el campo, y están aquí, y lo social, ¿no? Están en medio de esta, en la insularidad, y padecen y de algún modo sufren, aunque parezcan estar de frente y no moverse, parezcan inmóviles. Estas figuras infantiles, de algún modo, están viviendo la ciudad de todos, están padeciendo eso que señalas. Están en la subsocialidad, pero también en la marginalidad. Creo que la ciudad y la vida urbana es el otro tema de Iris. Hay una serie de ella, de una exposición destacadísima, muy destacada, que se llama Los Hijos del Sol. Sí. Los Hijos del Sol le tituló. Y ahí precisamente aparece el tema del sol, ese amarillo fuerte, ¿no?, que vemos acá, y los niños, ¿no? Ese trazo infantil siempre me remite a lo naif. Da la impresión de lo fácil, pero la impresión engañosa. Sí, claro. De lo fácil, el dibujo fácil, el trazo infantil, el garabato, pero es un universo. Eso perfila un universo en ella, ¿no? Además, además que recupera momentos de la historia del arte, del dibujo y la pintura, que parecen ancestrales, pero que están presentes. Mira como tú dices, naif, sí, primitivo. Sí. Sin embargo, es hoy que estamos, sí, hablando. Sí. ¿Cierto? Tú podrías decir, pero ella es profesora de dibujo, ella estudió, sí, dibujo. ¿Por qué dibuja así? No es el dibujo clásico de Liz. Claro, pero además... Ella rompe con esto. Y elimina la perspectiva. Sí, fíjate, sin duda, que también, sí, ese recurso hace, sí, que lo que se llama el arte de Iris Pérez cobre un valor muy singular que vamos a explicar y vamos a seguir diciendo algo sobre él en nuestro próximo segmento.
Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, su programa Página Abierta con la Cultura. Hoy, Iris Pérez en presencia. Hablaba de los de la infancia, el tiempo de la infancia, el espacio, y hablaba de la ciudad también, ¿no? Hablaba de lo social, ese vínculo con los, esos niños que parecen como si fueran fotografiados. Pónganse ahí al frente y yo los voy a pintar, sí. Los voy a dibujar. Aparece por momentos como, como si no tuvieran vida, pero tienen una vida. Están parecería que no tienen una vida. No están jugando los niños, sí, ellos juegan, ellos están siendo. E Iris Pérez con sus imágenes los deja ser, ellos están siendo. Siempre hay, en esta serie Hijos del Sol, ella llegó a exponer en la, también en la facultad, en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque es una artista muy generosa también. Claro. Una artista joven, muy abierta, que tiene muy buena relación con nosotros y también con los críticos. Participa en nuestros simposios. Participa siempre. A ustedes los admira, porque sí. Me dijo que realmente en una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle en su casa, en su taller, hogar, ella nos decía que ustedes eran las personas que ella más admiraba en la Facultad de Arte. Más bien nosotros la admiramos a ella por su obra. Ella debe ser el objeto de admiración. Ella sobre lo todo considera sus maestros. Sí. Hay algo que yo no quiero que pasemos y es ese motivo que tiene ella. Ese trabajo que ella asimila a propósito de las enfermedades. Recuerdo que cuando hace unos años ella hizo una exposición sobre el cáncer en los niños, en los adultos, y elaboró unas carpetas para donarla a los enfermos de cáncer, gratuitas, solamente donarla, que se puedan vender para que los el oncológico, me parece que fue, en aquella ocasión, tomara carta en el asunto, asumiera y que a través del arte se pudieran pagar operaciones, también medicinas, pero también internamientos. O sea, algo de apoyo a la enfermedad en el sentido logístico de la palabra, porque ella entendía que el cáncer era un hecho epocal. Y entonces, que había que apoyar cualquier empresa a favor de la desaparición de esta enfermedad. Sobre todo los niños con cáncer. Y sobre todo los niños con cáncer. Sí. Y tenía unas carpetas que yo mismo le digo, ay, pero qué bella, cualquiera, hasta las copas, pero indudablemente, si uno se lleva de comprar todo esto, yo hubiera querido comprarla toda, como le dije, porque mira, fue un efecto, y eso lo hizo ella allí en la galería que tenía de Marianne, donde tenía su oficina y donde se hacían muchos performances. En Cariforo. Y ahí asistimos muchas personas. Recuerdo que estaba el difunto Domingo Liz. Su maestro, cuando ella hizo esa exposición. Sí. Y estuvimos dialogando y todo allí. Recuerdo que ella estaba allí junto a Domingo Liz. Sí. Y que hablaba de trabajar en base a una ayuda contra el cáncer. Sí. Y eso es algo no solamente humano, que un artista dedique a un problema como, por ejemplo, el cáncer, el VIH. El VIH, que también ella ha hecho trabajos sobre eso. Creo que es admirable y al mismo tiempo reviste un interés para un artista que está definido. No, esto que decía, eso que señalas, la atención al problema, al drama humano, a la tragedia humana, sí. A la enfermedad. A propósito de la expresión. Fíjense la ingenuidad de esa imagen que tenemos en pantalla, pero a la vez la ternura que provoca. Porque ahí nosotros estamos, si buscamos la decodificación de los símbolos en este caso, vemos que lo que está así, ese simple trazo de los ojos y la boca, es un niño. Sí. Pero es un niño que en su brazo está apoyando su mano, su carita, sobre su mano. Entonces, cuando uno realmente busca dentro de lo que es el lenguaje de los símbolos, como su libro Dalí, uno lee la poética que envuelve esa imagen, que por lo menos a mí me trae al recuerdo la niñez de mis hijos y la ternura que me provoca el recuerdo. Pero además eso es un vientre. Evocar. Eso es un vientre. Sí. Parte, eso es una imagen embriológica. Una imagen cósmica. El individuo está en ese mundo de dentro, de una matriz que revela realmente un querer ser o un poder que es ser. Que es parte de la obra de arte. Y además que envuelve ese aparente feto, como yo le llamaría. Claro. No es un feto,
es una criatura, una entidad, claro, que está pugnando por salir, por ver. Y que cuando tú te paras frente a la obra, tú evocas, cada sujeto evoca su pasado, su presente y hasta podría ser su futuro. ¿Sí? Cuando nosotros observamos la imagen que estaba en la pantalla, vamos a decir, en las tres imágenes anteriores, que representa lo que sería en este caso una cerámica de una mujer que tiene de manera en textura táctil, porque si usted le pasa la mano a esa cerámica se va a dar cuenta de que ella juega mucho con las incisiones lineales a través de una textura visual, pero también una textura táctil. Claro. Y podemos observarlo ahí en el corazón. Y si nosotros nos vamos ahora con dos expertos en semiología del arte a decodificar todos los elementos semiológicos en esa imagen que nosotros tenemos en pantalla, Odalis, usted como experto, sí, podría decodificar en ella muchos de los elementos cínicos que son parte de lo que es la mujer contemporánea, ¿verdad? La mujer que le gusta, dentro de lo que es la estética, ¿verdad?, de los nuevos tiempos, estar acicalada, engalanada, pero nos recuerda un poco a ese delineado de los labios, ¿verdad?, de la mujer parisina. Claro. No, además, hablando de lo matérico, sí, sí, en este cuadro, lo matérico es ya un acto de significación, porque claro, eso no es solamente un elemento envolvente o táctil nada más, sino que es un elemento conformativo. Claro. O sea, hay ahí un estado de, podríamos decir, de semiosis importante, porque allí todo significa. O sea, no es que está puesto ahí pegado por estar pegado, claro, no, sino que es parte de una estructuración, de una configuración, donde incluso el modelo ya comunica. Un modelo que es femenino, pero al mismo tiempo un modelo anatómico. Hay una morfología visual allí. Pero también hay un juego, porque no sabemos si es una mujer adulta o es una niña jugando a mujer. Tampoco. Podríamos, no, decir, un problema de ambigüedad. De ambigüedad lo que también. Hace, lo que hace con el pintalabio, que se enriquezca, sí, más. Por supuesto, ¿no? Claro. Porque entonces, es un enriquecimiento. O es un infante, podría ser. Claro. Sí. Yo quisiera volver al punto de la infancia, porque siempre está presente en su. No es solamente la alusión a la infancia. La alusión que es evocación también. La infancia como el tiempo de la felicidad y de la inocencia, ¿no? Recuerdo el texto de los cuentos de Armando Almanzar, La infancia feliz, ¿no? Ajá. Sí. Ese título, que no siempre la infancia es el tiempo de, sí, la felicidad. No, no, ¿no? No, hay no, muchos, sí, niños que sufren. Y quiero que Iris recoge eso también, ¿no? Los niños de la ciudad, también los niños marginados, hay marginación, claro, como apuntabas, claro, como apuntabas. Pero ella sí, asume eso en su obra. Sí, hay esa, aquí por ejemplo, sí, acá. Es una temática recurrente, sí, es casi una obsesión la niñez para, sí, ella. Ella disfruta representar a los niños. Claro, y no solamente eso, o sea, hacer de eso un vínculo con lo real, transforma esos niños en una entidad imaginaria. O sea, sí, real e imaginaria al mismo tiempo. Sí, sí, por supuesto. O sea que a partir de ahí podemos ver también lo que se llama un tipo de angulación que hace que la imagen sobresalga, ¿no? Que cobre los tonos, los matices, los pronunciamientos como lenguaje y como visión. De hecho, aquí, y ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el problema no es la técnica, sino qué es lo que hace ella con la técnica, su quehacer, cómo usa ella esos elementos, qué es lo que hace que su pintura sea una pintura cínica. Miren, por ejemplo, un ojo, un cerebro, una cabeza, o sea, ambigua lo que se llama el dato morfológico. Sin y duda. Eso es importante, porque además ella es una mujer que está ligada al trabajo con la materia. Por ejemplo, si nosotros observamos esa cerámica, Odalis, uno puede ver el impacto visual que provoca para el televidente ese elemento rojo, ¿verdad? Sí. Que predomina en el centro de lo que sería un gran universo. Hay contraste. Y si usted se pone a tratar de decodificar la imagen, pues usted de repente le viene a la imaginación un volcán,
la lava del volcán. Una quebradura, una erupción, podría ser. Y todo lo que puede ser el origen, exacto, la fisura, todo lo que ahora mismo son los elementos del cambio climático, los volcanes que están en este momento en erupción en todas partes del mundo. O sea, uno comienza a buscar y encuentra que ese espíritu libre, abierto, revolucionario que vive en Iris Pérez, se vuelca en esa expresión del arte, de la mujer arte que es Iris Pérez. Y yo más que revolucionario diría rebelde. A mí me gusta más los rebeldes que los revolucionarios. ¿Por qué? Sí. Porque los revolucionarios, una vez se establecen el poder, pues se convierten en reaccionarios. Sí. Pero los rebeldes siguen siendo rebeldes. Siguen siendo rebeldes. Pero además que... Y el que se atreve a ser diferente, porque ella se atrevió a ser diferente. Sí. Aunque dicen que la rebeldía es revolucionaria, yo creo que es rebelde. Me interesa esto. Hablemos de la experiencia del espectador. Iris evoca, alude a la infancia constantemente, es una obsesión, alude a la ciudad, alude al sol, pero sensibiliza al espectador porque le devuelve la imagen de su propia infancia y a nosotros nos recuerda a la niñez, ¿no? Claro. Nos sensibiliza. Es un artista de una gran sensibilidad social, así como Rosalba Hernández, que fue nuestra invitada acá. Hablamos de los niños. De la zona colonial que deambulan. Del taller evolutivo tienen ellas ahí. Ese es otro aspecto de Iris que podríamos hablar también como gestora cultural. Claro, es una gran gestora. Iris Pérez como gestora cultural. Junto a Rosalba Hernández. Sí. Ese taller evolutivo que realmente es una experiencia para muchos que quieren ir allí a experimentar arte. Claro. Y hacer parte y hacer actor dentro de un proceso. Y un espacio alternativo. Y es un espacio totalmente alternativo. Además que pueden utilizar los profesionales, jóvenes, niños. Multifuncionales. Sí, ella decía que ella llevaba niños ahí, le colocaba como cuando los niños eran pequeños, que se le colocaba en la habitación un papel para que el niño garabateara. Claro. Eso, si usted como adulto quiere volver a ser niño, usted tiene, hay un espacio para hacerlo. Y todo el derecho de hacerlo. Fíjese, Odalis, esa cerámica, ella decía en una entrevista que le hicimos la semana pasada que ella, su profesor de cerámica es Timo Pimentel, que estuvo aquí con nosotros en el programa, y nosotros pudimos apreciar en ese taller muchas obras en proceso. Yo le decía, pero ¿y cómo tú puedes tener tanto frente abierto? Me dice, es que yo soy así. Yo de repente una mañana me levanto y los vecinos me encuentran en el medio de la calle con un lienzo o con un cartón y estoy... porque algo pensé en ese momento que no lo puedo soltar. Y entonces trabajo eso y arduamente y luego si me viene otra idea, la desarrollo. La inspiración. Digo yo, bueno, y aparte de eso, la verdad es que... Ella se puede levantar ahora, pero de repente la vemos yendo a Moca, yendo a La Vega, a Santiago, cogiendo carretera. O viajando al exterior también. O viajando al exterior. Participando en bienales, en concursos. Sí, no sé. Ya en proyectos internacionales. Es itinerante. Y ella es la artista a la que me refería la pasada semana, que decía que las ideas están en el universo y que le llegan a los artistas. ¿Alguna? A través del cosmos. Sí, no. Pero es, además, es lo que se llama un ámbito reflexivo. Hablar de la pintura, del dibujo, de la creación artística de Iris Pérez. Siento que nos falta algo. O sea, Iris no está acá y estamos hablando de ella y quisiéramos tenerla aquí. Pero hay fotografías de ella. Ella nos hizo amablemente el favor de grabarnos en un USB. Grabarnos algunas de sus imágenes. Aquí vemos una escultura. Porque ella ha trabajado mucho la escultura. Ella es una artista multidisciplinaria. Multidisciplinaria y multifacética. Vamos a seguir viendo imágenes porque tenemos más de 50 imágenes. Sí, mira, esta caravana. En una de las carpetas vamos a verla a ella ya físicamente para que las personas que no la conocen puedan ver su imagen. Además, con una perfecta inscripción de lo que se llama la ruptura y la posibilidad. Porque la ruptura y la posibilidad son dos figuras del lenguaje de este tipo de arte. Realmente, cuando hablamos de lo que se llama la propensión del artista a rescatar modelos originarios o transformativos, estamos hablando de que hay una inquietud personal, pero al mismo tiempo hay también lo que se llama un resorte de creación, que es lo que ampara, ¿no?, o respalda esta creación. ¿Y qué tal si de pronto tu niña o mi niña, Sofía, o tu hija o David nos dicen,
Papi, pero yo puedo pintar eso que pinta Iris Pérez. Y ella, eso sí, ella es artista, sí. Pero así pintan los niños. Claro, ella pinta como los niños. Claro. Porque sería, es interesante llevar niños a la exposición. Seguro. La lectura, ¿no? Sí. Lo cual no invalida nada, ¿no? Claro. Yo siempre le enseño, trato de enseñar a mi hija obras de otros y de los artistas y que me comente, que me dé su opinión. Claro. Porque tomo en cuenta la opinión de la infancia y de algún modo ellos se ven reflejados, ¿no? Se ven aludidos. ¿No? Integrados. Integrados. Porque es un diálogo. Tomados en cuenta. No, sí. Es un diálogo. Sí. Por eso hablamos de un arte integralista. No es solamente por decir una palabra que se acomode, sino por una realidad, un sentido sobre todo desde el punto de vista de lo social y lo artístico, pues. Ella se expresa mucho en su último periodo, Odalí, ella se está expresando mucho a través de la grafía. Porque, por ejemplo, esta fue parte de una instalación. Aquí vemos nosotros múltiples cajas. Pero esto tiene un lenguaje y tiene una expresión muy interesante que ella nos estuvo explicando. Y todo lo que uno ve dentro de esas cajas está llevado a una poética, pero no solo a una poética visual, sino a un contenido poético de versos. Claro. Entonces ella enlaza las cajas a través de elementos. Ahí la vemos nosotros en pantalla, a Iris Pérez. Sí. Decíamos que ella enlazaba todas esas cajas a través de un hilo conductor. Claro. Y que todas esas rosas fueron parte de un performance instalación que ella ejecutó ahí en el taller evolutivo. Vamos a ver a otras imágenes de ella luego de la pausa. Sí, en breve nos veremos con ustedes, amables televidentes. Fidel, tú tienes en la mano un objeto que yo creo que los amables televidentes deben ver. Por favor, cámara. Ahí está. La mariquita. La mariquita, pero está bien. Desde el punto de vista de la relación arte e infancia, ¿qué traduce este objeto? Porque no se trata solamente de la mariquita o cualquier otro tipo de designador, sino el estadio artístico, formativo y conformativo de ese objeto. ¿Quién diría que eso, siendo un objeto cualquiera, una materia cualquiera, podría estar transformado en arte? ¿No? Ese objeto cerámico, ese objeto, además, que es constitutivo y que evoca un universo arqueológico, pero también artístico, pero también universal, porque elementos como ese lo vemos en la civilización sumeria, acádica, etrusca, babilónica. Un insecto. O sea, estamos hablando de que ese objeto plasmado, sí. Que no es solamente su condición de ente vivo, sino de ente artístico y creador, de reproducción, hoy cobre en la posmodernidad lo que se llama un tamaño, un sentido y un valor. Y o sea, que estamos hablando de que cuando un objeto crea su propio diálogo, se autotraduce, por poner una, una perspectiva hasta neocantiana, trasciende y al mismo tiempo crea posibilidad de saber, de poder y al mismo tiempo de deber. Con relación a esta forma, esta cerámica, Odalis, ella nos externaba su preocupación por los ecosistemas y por todo lo que es la extinción de especies dentro de la zoología, ¿verdad? Todas esas especies que están desapareciendo por los pesticidas. Entonces ella quiere traer un poco a esta exposición que ella realizó,
la preocupación por el problema medioambiental de la desaparición de especies a través de los pesticidas. Que matan insectos. Que no solo es el objeto, sino lo que está detrás de la exposición del objeto, que es la motivación. Además, la visión de lo que es lo climático hoy, pues es una categoría, al mismo tiempo, una conceptualización fundamental. Lo climático, ¿qué absorbe o qué proyecta? ¿Qué hace visible lo climático? ¿Cómo podemos ver a través de un objeto natural una necesidad, una visión y al mismo tiempo una producción? Todo eso indudablemente que invita a reconocer un proceso. Y ese proceso está ligado a lo que se llama la intuición sensible, ¿no? Eso, como diría el mismo Bresson, la intuición del instante. Sí, sí. Aparte de que, más allá del, como dicen, del insecto, del objeto mariquita, que es un objeto, un motivo de mucha cerámica, de creación, de lo artesanal también, de regalos y tal. Esa reflexión, esa atención, esa sensibilidad de ir por no solo la sociedad, sino el ecosistema, lo que decíamos, ¿no? Esa atención a la relación del artista con la naturaleza. Y el ecosistema y el ecocidio. El ecocidio, por supuesto. Esa es otra cosa que ayuda también a explicarse estos conjuntos, estas junturas imaginarias. Al mismo tiempo ya rescata estos insectos que son de la infancia también. Claro. No jugaba con... Bueno, ya por antonomasia. Por antonomasia, sí. Claro. Que no, pero no es porque también son los insectos, son los insectos. No, los insectos, claro. Y la destrucción de los ecosistemas es parte importante de cónclaves internacionales. Claro. Actualmente en América... Son estrategias. Se está discutiendo mucho todo lo que es la erosión a través... O sea, el mar, y la subida de los océanos, del nivel de los océanos y de los mares. O sea, de cómo eso va a afectar las playas, los litorales, etcétera, pero cómo realmente esos pesticidas van a destruir parte de esos ecosistemas. Sí, pero es interesante cómo los artistas contemporáneos, y en concreto hablo del caso de los dominicanos, algunos de los mejores, y los jóvenes también, están atentos a esa problemática social, o Dalí, Amelia, del cambio climático, del calentamiento global, de las repercusiones. Hay exposiciones. Del problema, como señalaba nuestro amigo, nuestro amigo Narpierre, que el Ramón Narpierre, el problema, lo antropogénico, o sea, causado por el hombre, antropogénico. Claro. Concepto utilizado en la ciencia, en la investigación científica, para hablar de lo que está pasando a nivel global, porque los problemas de la humanidad de hoy son todos globales. Todos. Sí, hay en la Facultad de Artes un interés por el estudiante que hace instalaciones, acciones artísticas y mediaciones en utilizar la problemática del cambio climático. Algo que se ha estado notando progresivamente, el deterioro de lo natural y de la naturaleza, pero también los obstáculos que crea un mal trazado de la naturaleza. Sí, sí, ha ido una discusión en cuanto a los nuevos protocolos para la reducción de la emisión del dióxido de carbono. En fin, es un tema que está ahí. Pero los artistas están investigando. Claro. Están atentos. No se trata solo de denunciar los males sociales tradicionales, o la marginalidad, o la pobreza, o la corrupción. Claro. También el problema de la naturaleza. Y están buscando modos. El problema de lo medioambiental. Modos de combatir eso como de lugar. Al mismo tiempo, los artistas buscan sus modos de expresión concreta para llevarnos a nosotros a la conciencia, para provocarnos, ¿no? Qué bueno que vamos a poder tener la próxima semana con nosotros a Iris Pérez, porque ella, de su propia voz, vamos a escuchar todo lo que nosotros hemos estado debatiendo en este programa, pero ya dentro de lo que es la expresión misma del artista, de lo que es su preocupación, su motivación, dentro de lo que es la expresión misma del arte. Aunque la obra habla por sí sola, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Claro, claro. Sí, claro. La obra del artista habla pero no por lo sí dice solo. Todo. No lo dice todo. La obra a veces es mezquina, no quiere decirlo nosotros también tengamos. A veces se enmudece y se silencia. Sí. Entonces, por eso es necesario traerle al artista para que hable de su obra. Claro. Además, la gente quiere conocer a la mujer, al hombre que está detrás de la obra. Claro. Por supuesto. Iris Viviana Pérez es la hija del sol. La hija del sol. De hecho, en ese catálogo lo vemos ahí. Hija del Sol es de su exposición, sí, Hija de del su Sol. Exposición Hija del Sol, que la vemos ahí. Ella ha participado en múltiples bienales, Odalis. Sí, sí. Ha participado, como decíamos en el primer segmento, ha participado internacionalmente en una itinerante
Mujeres del Mundo, Women of the World, y también estuvo en las Olimpiadas en Grecia en el 2004. Ahí está posicionada. Sí, no, no. Podemos decir que... Sí, en el contexto artístico-cultural dominicano. Sí. Además tiene una trayectoria en ascendente, ¿no? Sí, y cuando vemos imágenes como esta, vemos que son imágenes que traducen un universo. También tenemos que ver el hecho de que en cuál formato está planteado este trabajo. ¿Qué es lo que ha deseado ser, lo que ha querido ser o ha podido ser? Sí, cierto. Cosa esta que demanda no solamente una intuición, sino que hace posible y visible lo que se llama un elemento caracterizador de un arte. Hay algunas cosas que tenemos también que hablar a propósito de Iris Pérez como gestora, y el hecho de mantener abierto un laboratorio donde hay una permanente fluencia de personas, y un laboratorio que ha debido contar con una ayuda gubernamental. Y no la tiene. Y no la tiene. Además, un laboratorio donde cualquier persona que no tiene una sala, pues ella llega a acuerdos y le presta la sala. Sí. Y siempre hay lo que se llama una visita constante de intelectuales. No solamente artistas visuales. No. Sino poetas. Sí, es un espacio abierto, como decías. Literatos. Es un espacio alternativo, claro. Abierto y multifuncional también. Eso es importante, polifuncional. Como gestora cultural. Bueno, has sabido, tú sabes que es difícil. Ustedes saben que es difícil. Todo esto, este tipo de iniciativas. Incursión. Y además, la misma Rosalba Hernández y Ramón Mateo nos dijeron aquí en un programa pasado, hace un tiempo, que había problemas, que había cierto temor hacia que era posible el cierre del laboratorio. Y yo me dije, pues no es posible. Sí, ¿no? O sea, hubo un momento que se pensó que, dada que no había ayuda, apoyo oficial suficiente y muchos gastos, podía cerrar el laboratorio evolutivo del arte contemporáneo. Hacia finales del Conde, frente al Parque Colón. En el último simposio se refería a ella a eso, a sus precariedades. Sí. Y a ese tesón de ambas, que son dos mujeres batalladoras, luchadoras, Rosalba Hernández e Iris Pérez, es que se ha podido mantener, Odalí. Bueno, hace falta el apoyo del Ministerio de Cultura. Claro. Del Estado, vamos a decir. Bueno, del Estado, a través del Ministerio, ¿no? Sí. Seguro, porque ese es un taller que no le ha costado nada. Sí. Y una subvención no molestaría. Total, se toman subvenciones para cosas que son menos significativas, y no me voy a referir a cuál o cuál, pero... no entrar en detalles. Pero, además, se toman en cuenta muchas cosas que son puro decorativismo, pura apariencia, y no realmente entrar en el meollo del asunto, que es cuando debemos realmente analizar y cuanto debemos hacer a favor de ir desterrando también una serie de prejuicios y de formas que lo único que han hecho es empobrecer el ecosistema artístico. Sin duda. Yo pienso que será interesante en nuestro programa, cuando venga Iris Pérez, nos acompañe la semana próxima, pues preguntarle sobre su experiencia como gestora cultural y, en concreto, su experiencia como el laboratorio evolutivo del arte contemporáneo. Porque tiene algo que decirnos. Educativo también. Claro, claro. Y también sobre eso que decimos de las precariedades, del escaso apoyo y de las crisis económicas que afectan a todos, ¿no? Y en particular a la esfera del arte y de la cultura. Yo le hacía esa pregunta el otro día en relación a su arte. Yo le decía, bueno, si tú te sientes cómoda con esa expresión artística, tú puedes vivir de este arte. Ella me dice, bueno, realmente yo vivo del arte, pero se hace difícil, porque este no es una pintura, no es un dibujo decorativo para decorar. Sí. O sea, es parte de la personalidad, y eso siempre lo hablamos, la personalidad del artista se impone. Sí. Y yo le decía, pero tú no aceptas encargo. Me dice, yo no acepto encargo. Yo no alguien que me diga que quiere una pintura figurativa, yo no le acepto ese encargo. Yo hago exactamente lo que yo quiero hacer. Sí, porque ya ha logrado su nivel de independencia. Yo le dije, bueno, gracias a Dios, porque algunos, para no morirse de hambre, tienen que hacer eso. No, pero además ya ha logrado su nivel de independencia, que es lo económica, que en esta sociedad es difícil, en estos momentos,
No todo el mundo es coleccionista de arte o puede ser coleccionista, no, porque no. Todos quisiéramos coleccionar arte, pero quizás todos no podemos pagar el claro, arte. Ella tiene su y el buen arte. Sí, o sea, quiero decir, también tiene sus propias estrategias, porque seguro, hay una estrategia ahí. Claro. Seguro, claro, montada. Montada. No va a aceptar encargo y define y impone claro. también una autoridad y una sí. credibilidad. ¿No? Claro. Yo le decía, bueno, pero, eso es importante. Sí, yo le dije, sí, bueno, claro, pero tú eres valiente, porque hasta Leonardo da Vinci dice, bueno, sí, mi sí. maestro Leonardo. Sí, bueno, sí. Ya se expresaba muy bien de Leonardo da Vinci. Bueno, porque, qué bueno, ella, qué bueno porque que... ella es una académica, ella me dijo, acuérdate ¿seguro? Amelia, que yo estudié en Bellas Artes y soy profesora de Bellas Artes, y ella es licenciada ya en la sí, Facultad sí, de sí. Artes. Sí, ella está haciendo la maestría. Exacto. O sea que, señores, estamos ante una obra a la que hay que hacerle caso. Ponerle atención, como tú dices. Ponerle atención, porque sí. vemos muchas cosas, muchos registros, y dentro de eso vemos registros malos de todo tipo, pero hay algunos que sobresalen. Y además, registros donde tú puedes descubrir una determinada instancia sobre la obra de arte, sobre lo que se llama el arte ya como relación o como negocio. Porque de eso de que vivimos del arte, sí. no vivimos, es precariedad, implica un negocio. Sí, yo creo que los tres podemos estar de acuerdo, ponernos de acuerdo en este programa acerca de que Iris, Viviana Pérez, con su obra, tiene ya una ganada presencia importante no, claro. en el contexto del arte contemporáneo dominicano. Claro. Y se ha ganado un espacio y sin un duda. Respeto. Sí. Porque a pesar de ser siendo una joven artista. Sí. Siendo una artista joven, realmente ella tiene un sello que la caracteriza. Sí, sin duda. Una forma especial, claro. Porque no tiene ni siquiera. Hay una manera. una forma especial. Una manera de. De Irifer. Sí. Y además, el tipo de distribución sí. en el cuadro, la forma en que se distribuye el espacio, que aunque aparentemente es caótico, es cohesivo. Sin duda. Porque lo sin que pasa duda. Es que tienen lo que se llama un modo de ver el arte desde el punto de vista de la analogía. Sin duda. Y otro de la sincronía. Y tiene un universo claro. de imágenes bien definido, además. Claro. Sí. Un mundo, además, una técnica. Tiene un cosmos. Yo quiero cosmos. Que cerremos el programa Odalis con esa obra que a usted le impactó tanto. Sí, esa es una obra que... Esa poética visual, como usted expresaba, de esta obra, que yo creo que es una de las obras más recientes de Iris Pérez, porque esa ella sí. encargó mucho de que la mostráramos, porque es parte de ese laboratorio visual que ella tiene ahora mismo. Y este recorrido. Sí. Y que se hace latente en su obra del Santo Cerro y de una que está en este momento en un proceso que nosotros tuvimos la oportunidad de fotografiar en su taller. Amelia, esto lo llamamos nosotros un texto visual. Un Exacto. texto visual. Sí. La relación que es un jeroglífico. Sí, que es una noción claro, un tanto provocadora. Claro. Garabato. Exacto, que las personas podrían decir, bueno, eso es una disgrafía. No, es que realmente no. son los códigos... contemporáneos, sí. de la estética contemporánea. O sea que cuando aceptamos este tipo de cosas como obra de arte visual, entramos también en conflicto con coleccionistas. Porque para un coleccionista realmente asumir esto no es muy frecuente. Tiene que ser un coleccionista que se atreva a eso. Y los hay, pero a lo mejor no tiene cómo hacerle frente a esto. Es una provocación. Sigo diciendo que ese es... un ensayo, una obra, un texto de suma importancia para incluso las generaciones nuestras de los 80 para acá. O sea que este arte a la vuelta del milenio, ¿no? Este arte a inicios del siglo XXI nos da una muestra de qué será y qué no será el arte pronto. Yo pienso que para próximas ferias del libro se debe tomar en cuenta a Iris Pérez para hacer talleres en la feria, dentro de la feria, en los stands, en vez de gastarse 18 millones en un stand, en este caso, ¿verdad? Contratar artistas como sí, estos, claro. que son motivadores de la niñez, y bueno, y hacer arte. O sea que... la semana que viene tendremos nosotros a Iris Pérez. Sí, la vamos a tener y al mismo tiempo para vamos de su obra. A continuar tratando algunos tópicos importantes sobre la vida, obra y acciones de Iris Pérez. Así hemos llegado al final de una emisión más de su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.